este Álvaro ahí, cáenale, al, al número cero ese que está ahí, <laughs> yeah, go get number zero there, Van a hacer todos los puntos por donde yo estoy. Aunque hayan cuatro excelentes jugadores. Si hay uno que no está compaginado con el equipo. But if there's one that's not at par with the rest of the team. El equipo team, cae. The team will fall. El equipo no va a ganar. The, the team not, Lo mismo pasa en la iglesia. Win. Same thing happens in church. Todo lo que tú hagas Everything that you do va a traer consecuencias al resto de la congregación. Will bring to the rest of the congregation. Si andamos un grupo siguiendo la voluntad de Dios, pero hay un grupo que no está siguiendo la voluntad de Dios, va a traer problemas. Que la iglesia no va a avanzar como debería avanzar. The church will not advance as it Porque should, somos un solo cuerpo. Because mi hermano, Sam me dice que estaba alzando pesas. Brother Sam told me he'd been lifting weights. Y una pesa le cayó en el dedo, el pie. And one weight fell on his toe. Y andaba caminando, y yo, yo, que anda caminando y como perro atropellado? Así como. Y Que me anyway. cayó una pesa y parece que me, no sé si me fracturé o me pasó algo en los dedos. You know, that he on his, on his toe. La Biblia dice que somos un cuerpo. You know, one body. Si todo el cuerpo sigue la voluntad de Dios. If the whole body seeks Pero hay un dedito o un par de dedos que no quieren seguirla. No vamos a ir a la velocidad correcta. We're not go at the right speed. Vamos a ir más lento. We're go Así que es importante tu decisión. So it's important, it's your Aunque no estés en liderazgo, even, even if you're not in part of the tienes que buscar siempre la voluntad de Dios. You need to seek Anhelarla, will querer cumplirla. Long for will porque eso es lo que justamente va a traer el poder. We'll bring la unción completa a la iglesia. And the, and the anointing to the whole y vamos church. a poder funcionar. And then we'll be able to no sé right. si te acordás de los tres, ¿por qué? Porque esta, es Porque esta es la voluntad de Because Dios. Dice la Biblia bien claro. Porque esta es la voluntad de Dios. No sé si te acordarás de alguna. Maybe you some of them. Pero habla sobre la santificación. It talks about Buscar tu pureza eh, eh, física. seeking your physical purity something that with your own will and with the help of the Holy Spirit you seek your sanctification to keep yourself pure and distance from sexual immorality also that we have joy that we be joyful people the church should be marked by joy No que no van a haber problemas. Es justamente problems, el gozo es el que nos da la fortaleza. Para superar eso. Que oremos sin cesar. Porque esta es la voluntad de Dios. Que oren sin cesar. Que oren todo que el tiempo. Que demos siempre gracia en todo. Porque esa es la voluntad de Dios. Que demos gracia en todo. Aunque me cayó la pesa en el Even if the weight fell on my Gracias toe, a Dios thank you, Lord, que me cayó en la puntita that it right the y no más atrás que pudo ser peor. You know, and, and in the of my Gracias that a would Dios. Have been worse porque sé que ahora tú me vas a cuidar entonces aún en todo dar gracias And so give y también in all dice porque esta es la voluntad de Dios And also, this is the que will hagas siempre el bien para avergonzar a aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios who don't want to do the will of God. y no avergonzarlos de hacerle muecas o burlas by, you know, by, sino que al hacer nosotros el bien You know, but, but, but rather by us doing puede traer well, convicción a otros. It will bring conviction to them. Porque aquel que hace siempre el bien, right, va a traer problemas a otros. Will bring problems to other people. En el libro de Hechos, Book of Acts, dicen esto que trastornan al mundo. That the world, estos que trastornan al mundo. These are the world, están hablando de Jesús. They were talking about Pero Jesus, ya el pueblo romano. Los judíos de ese tiempo estaban preocupados y decían estos que trastornan al mundo le decían a los discípulos. Y estaban disciples. haciendo la voluntad de Dios. But they were doing the will of God, que era hacer el bien. Which was to do good. Se acuerdan también que hablamos de Asa. Remember we also talked about King del rey Asa? Asa. The King Asa, uno de los pocos reyes buenos que tuvo pueblo israel one of the few good kings that judah had Un hombre que aunque sus padres eran malos that, his were y evil, sus abuelos eran malos, evil, él dijo, yo voy a cambiar eso. Said, y voy a echar fuera todos los, los ídolos que hay en mi tierra. Porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la ley de, de Moisés. Que no tengamos ídolos. Echó fuera todos los ídolos. The y the mientras echó fuera todos los ídolos. ¿Qué pasó? Then what él happened? pudo sentir el construir fortalezas, muros, and, and walls, porque él hizo primero la voluntad de Dios que él la conocía de parte de la Biblia word, y después Dios le puso en su espíritu haz algo específico, haz esto. muros porque aunque tenían 10 años de paz, fueron después atacados, they were then attacked, pero ya estaba preparado en contra de la guerra. Uh, había hecho attack, muros, he made puertas walls, con cerradura, había he hecho torres. And towers. Y estaban preparados para la guerra. And they were prepared for the war. Pero todo empezó haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios revelada, la que ya sabían. Y después siguieron, Dios les mostró qué hacer. Y terminé la semana pasada con Mateo 7:21. With 7, 21. Porque muchas veces creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. We think we're doing the will of God. Pero realmente no lo estamos haciendo correctamente. Ahí en Mateo 7, 21 dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. y en declararé many will say to me on that day lord lord have we not prophesied in your name cast out demons in your name and done many wonders in your name and then i will declare to them i never knew you depart from me you who practice lawlessness entonces, o haciendo la voluntad de Dios en profetizar, hacer milagros. So some are doing God's will doing or prophecy, realmente lo estaban haciendo por su propia carne. Pero realmente no conocían a Jesús. Really Jesús no los conocía a ellos. Y hago notar esto y aquí voy a empezar la predicación de hoy. Porque muchas veces podemos estar trabajando con mujeres. That many times we can be working, say, as aun an usher, a los homeless, serving the homeless no estar en la de Dios. And not being God's will. Para estar en la voluntad de Dios, in order to be in God's will, necesitamos acercarnos a Dios. We need to get close to y necesitamos el Espíritu Santo. And we need the Holy y sobre eso quiero hablar esta mañana. And that's what I want to talk about this y le pido a Dios que nos enseñe a acercarnos más al Espíritu Santo. To get to the Holy spirit, a tener más una relación verdadera con Él. To have a true with Him, y entender muchas veces la diferencia entre el alma y el Espíritu. Y entender la diferencia entre el alma y el Espíritu. Porque a veces queremos hacer las cosas con nuestra propia alma. We want to do with our own soul. Porque tal vez tuvimos buena enseñanza de nuestros padres. Maybe we have some good from our Porque tal vez hemos estado en una iglesia mucho tiempo. Y aprendemos algún tipo de comportamiento que parece la voluntad de Dios. Pero si lo hacemos en base a nuestra alma. But if we do it, I'm, I'm, On, our, on basis of our soul, because we think this is something that will bring something good to me. Y no que lo hago en el Santo. And not really doing it in the Holy Spirit. Mm, decir que no, no lo bien, then we're not doing well. Because God wants us to do His will. Guiado por el Espíritu Santo. Led by the Holy Spirit. No en nuestra alma. Not in our soul. No por nuestros pensamientos. Not by our no thoughts. por lo que yo creo es bueno. Not what I think is right. Porque si no, hubiesen aquí muchas voluntades. Por eso la iglesia dice, somos un cuerpo. La cabeza es Cristo. And the, the head is y hacemos Christ. su voluntad. And we do his will. No la mía. Not my will. Sino la voluntad de Dios. But the will of God. Y hay muchas... Eh, 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 Peligros And so there are a lot of dangers que nos hacen creer que estamos haciendo la voluntad de Dios, that make us think that doing God's will. pero realmente no es la voluntad de Dios. But it's really not God's will. Hay decisiones que tomamos decisions that we make que son más carnales que espirituales, that are more carnal than spiritual. y tenemos que tener mucho cuidado con eso. And we need to be very with la Biblia habla de que tenemos que renovar nuestra mente. Pero cuando hay una mente que no es renovada, when mind is not renewed, cuando no buscamos renovar nuestra mente, entonces cuando el enemigo puede venir a atacarnos. Y esta es una de tres. This is one out of puntos que te voy a introducir ahorita. Y aunque seamos cristianos, aunque tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, heart, si no tenemos cuidado de estas tres puntos, points, los demonios pueden entrar a tu vida fácilmente y guiarte a hacer su voluntad. And lead you to do their will, y no la voluntad de Dios. Y una de esas es el no renovar tu mente. And one of those things is not renewing your mind. tenemos pensamientos como yo nací así y así lo voy a hacer toda la vida. When we have thoughts like, oh I was born that way that's how I'm just going be. Mi mamá lo hacía así y así lo va a hacer toda la vida. Y pensamos así a veces. And sometimes we think like y hay gente, no nosotros o gente de otra iglesia. Well, not, not us people from, from, pero pensamos como que yo así soy y nadie me cambia. Think, no yo nací bravo, yo nací con este carácter y así moriré toda la vida. Tenemos que tener que renovar nuestra mente. Van a cambiar muchas cosas que vamos a hacer. Si la Biblia dice: Esta es la voluntad de Dios, que tengan gozo. Y the Bible says this is the will of God that you have joy, no, tienes gozo. And you don't no estás have joy, cumpliendo la voluntad de Dios. Sé que el God's gozo will. viene a través del Espíritu Santo. que joy comes lo from the Holy Spirit. buscar el gozo. But we need to a través del Espíritu Santo, Spirit, renovando nuestra mente. Busquen Romanos 8:7. Para que vean lo que dice acá. So dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerla. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. Cuando tú tienes tu mente sujetada a tu carne, a tus pasiones, a lo que tú quieres, las cosas de Dios God, no te van a atraer. No va a ser algo

You know, and if the flesh is what dominates you, carne, and doing the will of your flesh, la dice que somos de Dios. the Bible says that we are enemies of God. Por eso que mente. So we need to renew our minds, Renewarla. renew it, Cambiar nuestros pensamientos. change our thoughts, que el a tomar control de vida. that the Holy Spirit will take control of over our lives. Second Corinthians ten five. dice destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de cristo. casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of god bringing every thought into captivity to the obedience of christ. Una mente no renovada. A non-renewed mind. O una mente que no ha empezado ese proceso de renovación a través del Espíritu Santo. Va a razonar con altivez. Will Va a razonar con orgullo. Yes, with pride, pensando que mí, lo que yo estoy pensando es lo correcto y por eso hay tantas denominaciones desafortunadamente. So porque yo creo que lo mío sí es yo creo que right Adán nació sin ombligo I that Adam was born a belly yo pienso que Adam nació con ombligo que Adán nació con ombligo o una iglesia que cree que Adán nació con ombligo. Adam, Adam was born with a Después la iglesia que piensa que Adán nació con ombligo. And then Piensa que el ombligo está hacia adentro. Otros they say it's innie, an the say, no, el ombligo está hacia afuera. it's Es cabezoncito así, está hacia afuera. like this much out. Porque así lo hizo Dios. Because that's how God did it. Entonces empezamos a inventar. And so we start inventing stuff. Según lo que yo creo, according to what we believe. Lo que yo pienso, what I think. Y por mi altivez, and because of my pride. Mi razonamiento altivo, my pride for reasoning. Trae division. That brings division. Pasa en la iglesia. It happens in church. Desafortunadamente, pasa en la iglesia. Unfortunately, it happens. Pasa en las familias. It happens in families. Hombres que dicen, yo tengo la razón y mujeres no, yo tengo la razón y, y nadie cambia. Razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento verdadero de Dios. Usted se mete en Facebook o en YouTube. Hay you miles de videos, thousands of videos que dicen que la Biblia se contradice that says, y es mentira that says the Bible and is a lie. no crean en la Biblia you know, they don't in the Bible. pero porque es un razonamiento it's, it's a con altivez with pride. no dejaron que el Espíritu Santo they didn't let the Holy les guíe lead them. Y cre a creer que esto es completamente y 100% real to, to believe that this is 100 true. se empiezan las dudas y empiezan las críticas. And y empiezan las divisiones. And division. Y el diablo se ríe y se goza de eso. And the devil sits back and Cuando Dios quiere que cumplamos su voluntad, guiados por his his will, el Espíritu Santo. Amén. Amen. Si el primer punto es cuando no renovamos nuestra mente, the first point is when we don't renew somos blanco para que el enemigo nos ataque. We're a target for the enemy to attack us. Cuando aceptamos las mentiras de los espíritus malignos, from evil spirits, también somos, somos un blanco para que el enemigo nos ataque. ¿Qué le pasó a Eva? It happened to Eve. Creyó una mentira. She believed a lie. Pecó. 1 Timoteo 4:1 dice. First Timothy Mediante okay, la hipocresía de mentirosos que tienen utilizar la conciencia, el versículo 2. Okay, Vamos a empezar del 1. Pero el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, presentando prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Verse 1. Now the spirit expressly says that in the latter times some will depart from the faith giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia Speaking lies and hypocrisy having their own conscience y quiero que que anoten ahí esa palabra conciencia porque vamos a hablar un poco más más adelante sobre eh, eh, tres órganos o tres eh, eh, características principales del espíritu en tu vida and i want you to notice the word conscience cuz we're going to be talking about three tres

de diferenciar lo que es el alma y el espíritu. To para poder vivir bajo el Espíritu Santo. So no spirit bajo el alma. Our, bajo our mis pensamientos. Pero tú se dice, prohibiendo casarse y, mantenir, y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado. Para que con acción de gracias participen de ellos los que creen que han conocido la verdad. Forbidding to marry and commanding to abstain from foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. My Brother Valentin talked a lot about that this morning. How, no no you know, how the enemy wants us to bring the, down that road to think that we shouldn't eat this or eat that, that that would displease God. y son doctrinas demoníacas demons, de espíritus engañadores of in, of si creemos spirits. esto we that, fácilmente un demonio entra a tu vida y creo que el pastor ha hablado mucho de esto te quiero hablar del tercer punto so I want to talk about the third point. y quiero hacer más énfasis en este porque es muy importante es muy importante y le, y, y le puede pasar a cualquier cristiano, incluyéndome a mí. Give this to any even y es la pasividad: and it's el no hacer nada, Not doing anything. el tener miedo que te paraliza, Being so afraid that you're paralyzed. como los espías que fueron, like the, the spies. y por el miedo de ver esos gigantes. And for the fear of those no, no podemos ir a luchar a esa tierra. ¿Ustedes no, qué hicieron? ¿Y saben lo hicieron? pasivos. They were passive. No vamos. We're not going. Aquí nos quedamos. We'll stay right here. Thinking that God will do everything for you. Hermano, cómo va con Brother, how's thing going on your job? Ya no, oh, oh, no, I'm not looking for one. God will bring me a job. Esa pasividad. That passivity. Los demonios le encanta. Demons Los love espíritus. that. Eh, eh, Contrarios a Dios les encanta eso, The porque se aprovechan that. de la pasividad. They take advantage of that passivity. Se aprovechan de esa pasividad. El que no trabaja, He who doesn't work. el que espera.

que tanto trabajan ellos también. Pero know, la pasividad te hace un, un blanco para que el enemigo entre a tu vida. For the enemy to enter into your life. Así que te animo. So I si tienes tiempo en la iglesia. Yeah. si ya conoces la palabra no dejes que el temor te detenga don't let fear stop you. hey jóvenes no, no se crean muy jóvenes young people, don't, don't think you're too el tiempo young. pasa muy rápido Time flies. hay mucho trabajo que hacer y ustedes work to saben do. mucho and you guys know a lot. no te quedes pasivo trabaja para Dios don't be trabaja work for para God. Dios work for God. Oye, un, un aplauso menos pasivo un aplauso más duro para Dios ¿verdad? With such a passive applause. La pasividad <laughs> es dejar de hacer la voluntad de Dios. Es to stop doing the will of God. La pasividad es dejar de hacer la voluntad de Dios en tu vida is not doing the will of God in your life. Cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios. When we stop doing God's will, y empezamos un tiempo de pasividad. And we start on a time of, of passiveness, donde no nos movemos. Where we don't move, donde No predicamos. We don't preach, donde No leemos. We don't read, donde no buscamos a la gente. We don't seek people. Caemos en una pasividad we fall into this que nos hace blanco del enemigo. That makes us a target for the enemy. En esa pasividad and in that pasivity, los demonios toman terreno. The demons take land que no les corresponde That to them. que no les corresponde mira o sea es 4 6, 4, 6. Mm -hmm. mi pueblo parece dice mi hermana aquí <laughs> mi pueblo es destruido por falta de conocimiento My people are destroyed for the lack of knowledge. Mi pueblo padece, es destruido, es, es, es matado, es humillado, es raptado por falta de conocimiento. My people are destroyed for the lack of knowledge. Cuando una persona está pasiva, person passive, No se preocupa en buscar, en aprender. ¿Cuánto tiempo tomaste para, para para preparar lo que predicaste. Años, it, hace años. He estado buscando, estaba buscando. Lo que it. mi hermano nos predicó esta mañana <laughs> y estos dos días atrás, eh, dos predicaciones atrás. Yeah, ha what I, what I sido Conocimiento acumulado por años. knowledge that had been accumulated over years. Y yeah, nos los trae aquí ya preparado a nosotros. Y yeah, nosotros tomamos ventaja sobre él. we take advantage of that. Porque si sé lo que él sabe, if I know what he knows. pongo lo que yo sé. I put what I know. Sé más que él. Then I know more than him. Entonces qué bueno que yo pueda. Tengo so conocimiento. I can have knowledge. Pero eso cuesta esfuerzo. Cuesta tiempo. Eso cuesta esfuerzo. Si estamos pasivos, passive, no podemos. We Mira la gente que está en posiciones altas, presidente de PepsiCola, Coca-Cola, lo como usted quiera. Se calcula, se han hecho estudios que normalmente leen dos calculated. libros por semana. in a study that they normally read two books per week normally two books per week you know i had a university professor said i read two three books a week si no me quedo atrás, if not i stay behind me others you know, will pass me by mi you know, and i'll lose my job ¿Por qué la iglesia why is it then in church no se ve esa misma we don't see that same passion ¿Por qué tanta why is there so much passivity ¿Por qué no estamos leyendo más? Conociendo, buscando más conocimiento de Dios. Es necesario. Knowledge. It's necessary. Es necesario. It's Nadie va a llegar a altas posiciones sin conocimiento. No one's get to high Mire, mi, mi mamá trabajaba en una empresa. My mother in a business, tremenda empresa en Venezuela. Un gran business en Venezuela. Trans transporte in de, transportation. De, de, transportaban lo que era los productos de la Colgate Palmolive. De transported um, products from Colgate Palmolive. Y el dueño fue un hombre que llegó manejando un camión. And the owner was someone who started as a truck driver. Un viejito de Italia llegó a Venezuela hace 60, 80 años y empezó con su camión. You're an old man from Italy that got Compró to Venezuela in 1940. You know, 67 years ago. Y you know, and by the end he had over a hundred, a hundred um, trucks in, in his business dinero. that he owned. He made Mucho a dinero. lot of money. Pero él sabía but he knew que su hijo la empresa, that when his son would inherit the business, él, él decía, Va a he said, it's going to break down. Mi hijo es muy because my son is very passive. Gusta lo bueno. He likes good things. No le gusta el he doesn't like to work. And it was. And that's exactly what happened. La, la, la empresa quebró That, Bueno, aparte de la situación de Venezuela Muy mala, pero igual la empresa quebró antes you know, and, um, the, the, they went Porque la pasividad Because passivity, La pasividad passivity, Es dejar de hacer la voluntad de Dios is to stop doing God's will. Y es allí entonces and it's there Cuando tú ves a alguien que que aquí recibe liberación you see who y dentro de tres meses lo vuelves a ver and in you see him again. y cuatro meses lo vuelves a ver and in you see him again. cinco años lo vuelves a ver and and you see him again. yo no creo en la liberación I don't in eso no es de Dios That's not from God. no, ese no es el problema That's not the problem. la liberación es de Dios is from God. pero cuando dejas de hacer

Yes, people at 20 years old they're ready to calculate. Who at 60 they become sired and they become passive. ¿Y qué pasa? And what happens? No la de Dios. They can't fulfill God's will. Que no son hasta se and those, are, those who are in the world natural, the passivity brings death. Because even in the natural world, passivity can bring en lo espiritual death. también la pasividad trae muerte. And in the spiritual realm as well. Tenemos que pedirle a Dios que podamos movernos en buscarle a él. That we can move in seeking him. En anhelar buscarle. To seek him. La hermana me llamó ayer, me dice, hermano, véngase, véngase no tengo carro, venga a buscarme. Los sisters Angeles a Lo que está haciendo. voy a buscar uh, a mi uh, hermana Ángeles uh, porque ella es mi jefe uh, en este I'm ministerio. Y hasta estoy pensando que vamos a hacerlo dos veces por semana. digo por mes? Two, a ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a trabajar para Dios you y haces algún pasito, and you do la satisfacción que trae a tu vida no tiene precio. también te voy a hablar de eso un poquito más adelante con Jesucristo porque pasó en su propia vida. Entonces, no somos pasivos, ¿verdad? So passive, right? Porque aquí tengo otro versículo. Anota este versículo. Santiago, Santiago 4:7. 4 -7. Um, Tatúatelo ahí en el brazo. Put it, con tinta, no, no de esa de verdad, sino sabe mentir. Yeah, no you know, Álvaro dijo que no lo tuviéramos. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Okay, he who knows to do good and does not do it, to him it is sin. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. He who knows to do well and does not do it, to him it is sin. ¿Qué es la pasividad? So is Saber hacer lo bueno. No, one to do good. no lo hago porque yeah. soy pasivo. Ah, but I don't do it I'm ¿En passive? qué caigo? So en una vida pecaminosa. En una vida pecaminosa. El ocio Your idleness es el papá de toda adicción. Is the father of all addiction. Mira, aprendas esto. El ocio. Idleness. Es el papá de toda adicción. Me encantan esos papás que llegan del trabajo y salen con sus hijos, vamos a jugar, vamos a correr, vamos a hacer algo. I love those parents who get home from work and go out with their kids and let's go play, let's go run, let's go Mamá, do something. Mamás que ponen a sus hijas en violín, en pentecondo, en cualquier cosa, hagan algo. A uh, mother who put their their children in violin class or some other kind of class to do something. Porque hay something. que hacer algo. Because Porque la pasividad trae muerte. Death. Y Anótate esto, recuérdalo. Y todos lo hemos escuchado. And we've all heard it. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Es pecado. It is sin. Mis Hermanos, piénselo. So think about it. No puedo seguir siendo pasivo. Por passive. eso el enemigo toma ventaja. Por eso el enemigo toma terrenos que no debe. No porque él es muy bueno. Not muy fuerte. He's so or so no, no, Es porque yo he sido pasivo. porque yo he caído en la pasividad. Y aún sabiendo hacer lo bueno, And even to do good, no lo hago. I don't do it. Yo, yo aprecio mucho hermano a mi hermano Israel. I really Trabaja como, como tres burros seguidos, ahí duro. Es una expresión, no estoy diciendo que eras burro, una expresión. Y sin embargo él apoya a otros ministerios. ¿Usted ve esto aquí guindado acá? ¿Por qué se montó thing? allá? Como a 200 grados Fahrenheit Y soldó algo por allá Nos mareamos, nos vomitamos y todo allá arriba Del calorón Pero él tomó su día libre so, Él so tomó hot. su día libre his, his Porque la pasividad day, day off, No trae nada bueno El trabajo duro good. And hard el esfuerzo, work, and effort, el hacer lo bueno, me aleja del pecado, will keep me from sin. te aleja del pecado, It'll keep you from sin. Amen. amen, te quieres alejar del pecado, haz lo bueno, if you want to keep from sin, do good. haz lo bueno, do good. haz lo bueno, aunque estemos cansados, hay que hacerlo lo bueno, if you're tired, do good. y no me la quiero aquí venir a echar por lo que hicimos ayer, no fue nada, mi hermano no me llama tal vez ni lo hago. Yeah. You know, if, if Sister Angeles didn't call me, I probably wouldn't have even gone. Because, you know, oh, I have to prepare my message oh, Señor, for tomorrow. Señor, vamos. And I was like, nah, let's eso, go. Es bueno en, en equipo, en and that's why it's good to be on a team and help el each other to do good. Entonces, fuera la so let us cast out passivity no más pasivos. And, and no longer be passive.

Él tiene su voluntad. He has his will. Él quiere que pasen muchas cosas. He wants a lot of to happen, no las va a hacer Él. But he's not do it. Quiere que tú y yo la hagamos. He wants you and me to do it. Por eso manda el Espíritu Santo. The Holy Spirit. No estamos solos. Necesitamos el Espíritu Santo We need the Holy para hacer la voluntad de Dios. In order to do God's will. La salvación es... Salvation is. Sencillamente consiste en rescatar al hombre de su propia voluntad carnal, natural. Anemic and egoista is saving, saving man from his own carnal, natural, um, anemic, and selfish will. Antes de ser salvos, saved, teníamos una voluntad muerta completamente totally que iba hacia, hacia lo muerto, hacia la muerte, hacia hacer lo malo, and to doing evil. al aceptar a Jesús, but by accepting al Jesus, entregar tu vida a Dios, and to God, empieza un proceso para hacer su voluntad a través del Espíritu Santo. Y dice en Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero el consolador, dice el 26, Juan 14, 26, pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, 26. But the helper, the Holy Spirit, whom, he, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Si no tenemos relación con el Espíritu Santo, if we don't have a relationship with the Holy Spirit, no vamos a saber las cosas que hacer. we won't know what things to do. No vamos a recordar. We won't remember. cuando alguien está poseído o tiene la influencia de un demonio o está endemoniado como queramos llamarle is uno de los síntomas es, es falta de memoria One of the symptoms is a lack of memory. todo lo opuesto al espíritu santo totally the Holy cuando tú estás guiado por el espíritu santo When you are led by the Holy Spirit, tu memoria <laughs> No, mejor que cualquier medicina. Your memory is better than any medicine can do mejor que cualquier producto de melaleuca. El Espíritu Santo es el que va a traer mejorar tu memoria. And, and help your vas a entender la Biblia, and vas a understand. recordarla. Y cuando estés hablando con alguien, los versos van a salir. And when you're talking with someone the verses will come forward. ¿Y de dónde viene eso? El Espíritu Santo. And where does that come from? The Holy Spirit. Te hace recordar. That helps you remember. El enemigo hace completamente lo opuesto. The enemy does the exact opposite. ¿Cómo es que decía la Biblia cómo es que se llamaba este Señor Jesús? was that man's name? Uh, uh, Jesus. Ni te acuerdas, you don't porque eso busca el demonio. You know, the el enemigo busca for. eso, pero Dios no. El, el consolador vino a que te acordaras, para que memory, tu cerebro realmente funcione bien, para que tu cerebro funcione bien. Recuerdes well, lo bueno, puedas hacer su voluntad, will, para hacer su perfecta voluntad. His perfect will. Creer que podemos vivir haciendo la voluntad de Dios porque simplemente yo soy bueno o chévere o educado good, cool, well va a ser imposible. Be si no buscamos una relación con el Espíritu Santo, seek a with the Holy Spirit, si no estamos llenos del Espíritu Santo, if full of the Holy Spirit, vamos a ser buenas personas tratando de hacer las cosas buenas de Dios y no por eso quiere decir que vayamos a hacer la voluntad de Dios And that doesn't mean that we'll do God's will. y no por eso quiere decir que hagamos la voluntad de Dios that doesn't mean that we'll do God's will. busquen Romanos 7, 18, Let's look in Romans 7, 18. Romanos 7 18. Romans 7, 18 dice porque yo sé que en mí Es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. For I know that in me, that is in my flesh, nothing good dwells, for to will is present with me, but how to perform what is good I do not find. Como niños chiquitos, Ay, yo like quiero hacer eso children, bueno, pero no, no puedo. I want to do this good thing, but I can't. Cuando tú tienes ese conflicto en tu vida, que quieres hacer lo bueno that you want to do good, y no lo puedes hacer, tu alma está guiando tu vida. O puede ser algo peor, pero no es el Espíritu Santo. But it's not the Holy Spirit. Cuando el Espíritu Santo When the Holy Spirit guía tu vida, se te hace más fácil hacer el bien hacer lo correcto to do what is, porque el Espíritu right. está guiando miren con el cuerpo body, con este cuerpo acá boricua with this Rican body here. mi hermano Valentín se comunica con todo lo que es físico you know, can with all things, nosotros lo que leemos lo que vemos see, lo smell, que oímos lo que hablamos nuestros cinco hear, sentidos Dios nos dio un cuerpo Dios nos dio un cuerpo unos más anchos, otros más delgados, some, otros más altos, otros más bajos, otros más guapos, otros más feos. Pues sí. <laughs> 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 Pero así es. Well, that's how Tenemos is. un cuerpo. You know, que por cierto, you know, pudiéramos tomar hasta una prédica completa de la importancia del cuerpo en la vida del cristiano. Importante porque a veces tomamos en nuestro cuerpo cosas que, que, que no debemos hacer. Yo hasta discutía eso una vez con un maestro. I Hago un paréntesis. About a teacher en Venezuela tuve un muy buen maestro de jóvenes de escuela dominical. En Venezuela tuve un muy buen maestro de jóvenes de escuela dominical. Y duramos un día. Day, un día, como tres, cuatro horas. Three, Discutiendo si era bueno o no orar en el baño. We were talking about whether it was good or not to pray in the bathroom. Palabra. Really? Genesios, ¿no? Queríamos conocimiento, conocimiento. ¿Qué, qué, qué? Dice, yo no puedo creer que gente va al baño y empieza a orar allí. Señor, ¿cómo tú vas a ir ante el rey en el baño? Dilo, dilo, dilo. Okay. Like I believe some people, they go to the bathroom and they are sitting and they start praying. How can you go in front of the king while you're, you know... <laughs> no el baño bring, so bring that bible in there and start reading the bible but, but that's not the place to be reading your bible we started a, an argument about that O qué tal cuando vamos a orar? Llego del partido de básquet todo sudado, ¿está bien que ore así o debo bañarme, arreglarme y después voy a la presencia de mi rey? Son puntos discutibles. You know, de repente, can, hermano Valentín, un día puede estudiarlo y no los <laughs> enseñas. <laughs> Pero es importante, el cuidado del cuerpo es importante porque somos templo del Espíritu you Santo. But, um, how we take care of our bodies is important because we are temples of the Holy Spirit. Templo del Espíritu Santo. Temples of the Holy Spirit. Entonces el cuerpo se comunica con el mundo físico. And so our bodies communicate with our physical world. Con el alma uno se comunica con sí mismo. And with your soul you communicate with yourself. Con tu alma te comunicas contigo, con tu yo. And you, you, you communicate with, your, with yourself. Pero con tu Espíritu, no el Espíritu Santo, sino con tu Espíritu. But with your spirit, not the Holy Spirit, but your spirit. Puedes conocer a Dios. You can know God. Tú no, puedes, no podemos intentar conocer a Dios con nuestra alma. We can't try to know God with our soul. Con tu cerebro, que es parte de tu cuerpo. With your brain, which is part of your body. Podemos tal vez conocer algo de Él, pero no conocerlo a Él. We could probably know some things about Him, but we can't know Him. Y por eso batallamos muchas veces. So we struggle a Porque queremos lot con el alma, with our soul. Con el yo. And with our ego, conocer a un Dios espiritual. Necesitamos entender. Tenemos que tener un espíritu limpio y puro. a pure and clean spirit para poder acercarnos to be able to come un, al Dios to, que es espíritu. ¿qué dice la Biblia? Dios es spirit. Espíritu. The Bible says that God is a spirit. Dios manda su Espíritu Santo And so he sends his Holy spirit que se comunica con tu Espíritu to communicate with your spirit para hacer las cosas. To be able to do things. ¿Quién manda en tu vida? Who's in charge in your life? ¿Tu alma? Your soul? ¿O tu nuevo Espíritu? Or your new spirit? ¿Quién manda allí? Who's in charge? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué, qué es la palabra? ¿Qué what, separa la palabra? ¿Cortante como espada? La Biblia dice que los más sharper than a edged sword. Y dice que, que separa el alma y el espíritu. And it it's, it's separates the soul and the spirit. ¿Por qué tú crees que Dios quiere separar tu alma y tu espíritu? Porque él quiere que su espíritu se conecte directamente con tu espíritu. Because he wants his spirit to connect directly with your spirit. Y no, y no nos enredemos en una en, un, en una Teología, física carnal y nos volvamos locos. Luchando con tu voluntad, con la voluntad de Dios. Our, our Dios no va a luchar contigo de esa forma. Sino cuando way. tú dejas que la palabra the word separe tu alma y tu espíritu. To your and your soul, entonces puede ser que el Espíritu Santo te dirija a su voluntad. Tenga a su voluntad. Saltaremos esta parte. Oh, bueno, busquen en Filipenses 2:13. Dos trece. Dos 2:13. Conocido. Oh, okay. Porque Dios es el que pone en ti, el que produce el querer y el hacer su buena voluntad. For it is God who works in you both to will and to do. for his good pleasure. Es Dios, it's God. El Espíritu Santo, the Holy Spirit. Mismo Jesucristo que quiere que tú hagas, perdón, quieras y haga su buena voluntad. That wants you to to have the will and to be able to do his will. Solamente el alma va a querer hacer la voluntad de Dios. Your soul will want to do God's will. Pero vamos a poder hacer. But he, he won't be able to. Si solamente es tu alma que te guía, no vas a poder hacer la voluntad de Dios. If you're so that's leading you, you will not be able to do God's Tienes will. Tienes que dejar que el Espíritu Santo te dirija. You need to allow the Holy Spirit to to lead you. En tu espíritu. In your spirit. Hacer la voluntad de Dios es algo completamente espiritual, no carnal. Doing God's will is completely spiritual, it's not flesh, it's not carnal. Ni tú ni yo carnalmente podemos cooperar con Dios. Neither you nor I can cooperate with God in our flesh. Si no propio, if we don't have self control, self control is a fruit of the Espiritu. Spirit. Si no if we don't have self control, we won't be able to do God's will. ¿Cómo vamos a Satan? How can we fight against Satan? Con tu alma. With your soul? No we can't. tratamos. Los brujos tratan tal vez, no sé. No, oh, maybe, maybe witches try, I don't know. con el espíritu. But it's with the Spirit. Debido a que todas estas cosas requieren la acción del espíritu. Necesitamos el Espíritu Santo, lo repito, para hacer la voluntad de Dios. lo Necesitamos. Will. We Dice need Hebreos 4:12. Hebrews Quede, quede ahí en tus apuntes, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu. De las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. For the Word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, is Si te pregunto, ¿dónde está el intelecto, el conocimiento o la imaginación? ¿Dónde if, crees que está? tu alma o en tu espíritu. En tu alma o en tu espíritu. En tu alma. Si te pregunto tus sentimientos, el amor, tus deseos, if ¿dónde I ask está? Si te pregunto tus sentimientos, el amor, tus deseos, ¿dónde está? En tu alma. En tu alma. Tu parte emotiva. Tu parte emotiva. Part. Inclusive tus opciones, tu determinación, ¿dónde está? Inclusive tus opciones, tu determinación, ¿dónde está? Tu alma. En tu In voluntad. Tu voluntad. Entonces ¿y qué hay en el Espíritu entonces? ¿Qué hace el Espíritu mío? ¿Para qué sirve mi Espíritu? Ya vamos a hablar ahí. That's talk vamos para allá. About. Entonces, así como la, el, el, la palabra divide el alma y el Espíritu, así empezó la creación: Dios dividiendo las tinieblas y la luz. Entonces es necesario. Que a través de la palabra, so that the word, tú entiendas qué es espiritual y qué no es espiritual. You what is and what is not Los creyentes, tú y yo, no debemos andar según el alma. Not live to the, to the soul. O sea, que no deben obedecer a sus pensamientos, ni a sus sentimientos, ni a sus preferencias. We pues todo ello proviene del alma. All of that comes from our soul. Entonces, el espíritu es muy amplio. No el espíritu, no el Holy sino el espíritu tuyo spirit. es muy amplio. Your spirit is, is very voy a tomar nada más tres puntos. And going to talk about y de, voy a pasar... Trataré de, de hacerme explicar. Y después cerraré con un ejemplo de el mismo Jesucristo. Pero, ¿qué es la intuición? ¿La intuición está en tu alma o en tu espíritu? Is in your soul or your la intuición si sí está en tu espíritu is in your cuando está guiada por el Espíritu Santo. When it's led by the Holy por ejemplo, For example, cuando los discípulos. Eh, eh, vieron la transfiguración de Jesús. When the saw the transfiguration, ellos reconocieron a Moisés y Elías. They recognized Moses and Elijah. Porque su espíritu se lo hizo saber. Because their spirit let them know. Esa intuición que tiene. So that intuition that you have. La intuición tiene que ver con la misma unción. Intuition has to do with, with anointing. Con el discernimiento. And with discernment. Este hombre no está hablando algo de Dios. This man is not talking about godly things. ¿Qué te dice eso? Tu alma. What tells you that? No. Your soul. Tu espíritu. No, your spirit. Cuando está guiada por el Espíritu Santo. When you're led by the Holy Spirit. Tú puedes saber. You can know. Puedes discernir. And you can discern. Es algo completamente espiritual. It's something that's totally spiritual. No existe un proceso de aprendizaje. There's no learning process for that. Es algo intuitivo, algo que solamente el Espíritu Santo pone en tu espíritu. It's It's that the Holy y cuando uno acepta a Jesús, and when you accept Jesus, uno se da cuenta. You y si estás buscando de Dios y anhelas a Dios, if tú te das cuenta qué es y qué no es de Dios. You, if y si no lo entendías, and porque eres nuevo creyente, you're a new déjate guiar por esto. Let si be estás viviendo una vida limpia, If you're living a clean life, y tú cosas que tú no que tenías, and you feel some things that you didn't know that you had, that's something intuitive. It's the Holy Spirit that's leading you. Yes. Jesus mismo sabía cuando algunos pensaban algo en contra de Él. Ese era el mismo lo intuitivo del Espíritu Santo que guiaba a Jesucristo a entender esto. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, mi Padre.

Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Si intentamos adorar a Dios con nuestra alma, if we try to worship God with our soul, nos vamos a cansar. We'll get tired. Nos cansamos. We'll get tired. Porque Dios, yo quiero adorarte con mi espíritu. God, quiero adorarte para eso tienes que estar limpio, vivir una vida santa. Para la santificación. A, a clean, life tener gozo, hacer el bien. Joy good. Los por qué esta es la voluntad de Dios. Cuando tú cumples eso, you those, for this is the will puedes of God, vivir una vida espiritual. You Dice Primera de Corintios 2, 9. So 1 Corintios 2.9. Sino como, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Written, seen, heard, man, Todas esas cosas que tal vez tú no has visto, tú no has creído, pensamientos que nunca te has imaginado, ya sea liberación, Profecía. Todo eso viene a través del versículo 10. That comes Pero Dios 10. no las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Pero Aún yes, conocer verdaderamente a Dios es algo espiritual completamente. Entonces so, cuando tú caminas, bajo la voluntad de Dios, When you walk in God's en will. gozo, orando sin cesar, Enjoy praying haciendo el bien, Doing good. cosas que tu voluntad te, te anima a hacerlas. Things that your will encourages you to do. Activas al Espíritu Santo en tu vida. You activate the Holy spirit in your life. Permites que el Espíritu Santo que está en ti tome control de tu espíritu. Se baja a un nuevo nivel. And you come Empiezas up to a, new a vivir level. En, en esa vida. And you start en lo living intuitivo, in that en la comunicación con Dios. In the intuition and communication y tú dices, Wow, porque ahora mi adoración la disfruto tanto. And then you say, well, I enjoy porque estás adorando worship en so espíritu. You know, en no la carne spirit and not in the flesh. ya no te importa si alguien aquí desafinó o no desafinó you don't worry about if sings out of tune. porque lo haces con tu espíritu porque ya has estado viviendo la voluntad de Dios the will of God. y te haces más sensible a lo espiritual te haces más sensible a lo espiritual dice la Biblia que también tenemos la mente de Cristo y voy a saltarme ¿qué pasó? ¿Están dos señas por allá? I don't know. Oh, ¿que lo puedes leer allá? Sí. Oh, ves, bro, la tecnología, bro. Tienes que ponerte al día, bro. Sí. Vamos a buscar eh, 1 Corintios 3 1. Uh, let's look for 1 Corinthians 3, 1. Mira, el hombre no tiene ningún órgano. El hombre no tiene ninguna forma para comunicarse con Dios. Man does not have any organ or any way to communicate with God. Ni tu mente, ni tu Not in your mind or in your intellect. Ni Not even in your imagination. Solo el espíritu. Only in the spirit. Nos puede we, comunicar con Dios. Can we communicate with God? Inclusive he escuchado algunos que dicen esto. Cuando intentas imaginarte

Lo podemos entender con nuestro espíritu, cuando estamos viviendo bajo su voluntad. Así que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podéis recibir en verdad, ni aun ahora podéis. Christ. Sí, déjalo, no ahí. Sino como a carnales, como a niños. Cuando empezamos en el cristianismo no podemos vivir tal vez esa vida de intuición, de comunicación con Dios. Maybe we don't live in that intuition and communication Pero si God. ya tienes tiempo en Dios tienes que, while, tienes que estar ya Tienes que estar viviendo en eso en reconocer los espíritus, quién realmente está hablando de Dios y quién no. Tu adoración tiene que ser espiritual completamente. To totally Gozarte en el espíritu cantando a Dios. Si aún joven, escúchame bien joven, person, well. si aún te gusta Luis Miguel o no sé, Justin Bieber y toda esa gente, like Luis Miguel, Justin Bieber, whoever, no estás adorando. En espíritu. In todavía in tu tu vida espiritual todavía está como niño. Your your spiritual life is still like a child. Tú estás carnal. You're still carnal. O aún adultos. And even adults. Que les gustan qué sé yo. O, dime qué te gusta. No entiendo. Tú eres un hombre espiritual. <laughs> You're asking the wrong person. Casi te hago caer. Si hubiese dicho uno ahí y has <laughs> caído. You're asking the wrong person. <laughs> Pero si te gusta escuchar esa música que no alaba a Dios, if you like that music that God, ese es una señal. Ese es una señal que aún eres carnal, no eres espiritual. tú eres un niño. Todavía tu alma y tu espíritu están así juntos. Tal vez ya aceptaste a Jesús. Maybe you Tal vez ya Jesus. eres salvo. Maybe you're saved. Pero tienes que no has empezado el proceso de que But you haven't started se separe the tu process espíritu y tu alma your soul from your y empieces ahora realmente a adorar a Dios en espíritu And truly start God in the un creyente carnal es como un bebé en Cristo Carnal is que aún the no ha crecido. Que se deja llevar todavía por las emociones, sentimientos. That is, that y no realmente por la intuición, por las convicciones de Dios. The, Tú mismo puedes analizar down. tu vida. Analyze your own life. Vamos a saltarnos a este punto porque el tiempo nos agarra. Mm -hmm. No importa cuán excelente sea el entendimiento de un hombre. It doesn't matter how excellent a man's understanding is. Eso no basta para conocer la voluntad de Dios. That's not enough to know God's will. Ya que para ello y también para tener comunión con él, because in order to have communion with him, se requiere un entendimiento espiritual. You need a spiritual understanding. Y tú no vas a llegar a lo espiritual. And you're not going to get to the spiritual. Si no has dejado tu voluntad. If you haven't left the uh, Behind your para hacer own su voluntad en las cosas básicas y principales. Que ya las dijimos, una vida en oración. which we haciendo talk about. Siempre el bien. doing good living a life of prayer que todos los días. you have to practice that every day Termino con la and I've finished I want to finish with the conscience la es algo de tu your conscience is also from no the spirit it's not in your es algo soul espiritual. it's a spiritual thing Vamos a Hebreos 9, let's go to Hebrews 9 14 ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia consci de obras muertas para servir al Dios vivo? How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God? Purificar nuestra we need to purify our conscience La sangre de with the blood of Christ. When you purify your, your heart and your conscience. Para hacer su voluntad. Will, tú y yo no podemos hacer la voluntad de Dios. Will, si no nos hemos limpiado con la sangre de Cristo. Si no hemos empezado el proceso Christ, de santificación. Te hemos hablado de eso. La conciencia nos muestra. Our conscience shows si estamos bien con Dios y con los hombres, if we are right with God and with men. y si nuestros hechos, pensamientos y palabras concuerdan con la voluntad de Dios y con Cristo, cuando tú creces en el Espíritu, When you grow in the spirit, tú te das cuenta y dices, oye, este hermano tiene algo conmigo. Algo le hice. You know, I must have done something. You know, something that may have happened with It's the conscience. You. That's your conscience. Que está en tu which is in your spirit. Algo pasó. Something happened. Y dice la and what does the word say? Ve a él, pídele perdón. Go to him and ask for forgiveness. You be the first. Oh, Dios you do to make that first step. That's why God has given you a conscience. Para que puedas discernir las cosas. Oye hermano, te he notado un poco distante. dice algo malo? Brother, Sí hermano, no me agradó que usted dijo esto, esto y aquello. Like, yeah, I didn't like when you said this, that, and the other thing. Me perdona, o que no fue mi intención. Right, will you me? It wasn't my Oye sí, está bien, vamos a comer una carnita. Yeah. All right, let's go. Let's go get something to eat. <laughs> pero es el, es, la, es el Espíritu Santo Holy que habla a tu espíritu that to your y hace crecer tu conciencia si growl. tú aún vives en un mundo de fantasía If you still live in a world, que ofendes a la gente y no te das cuenta that you and don't even notice, que vives eh, eh, creyendo que todo está bien o que todo está mal sin entender nada that you everything's good, everything's bad, creyendo que, que todo lo anything, que dices y haces está bien para Dios that everything that you do is good for God. y no hay algo dentro de ti que te dice, hey, no hagas eso. Si no sientes aún ese, no hagas eso, If you don't feel that, don't do that estás todavía viviendo una forma almática Then you're still living a soul y no bajo la guía del Espíritu Santo, And not by the leading no una vida espiritual. And not a spiritual life. Si aún no sientes eso en ti, estás en la carne. in the flesh. Estás en la carne. You're in the flesh. Pero cuando Dios te dice, hey, eso está bien o eso está mal", But when God tells you this is good or that's not good, estás viviendo una vida espiritual. Then you live in a spiritual life. La conciencia conoce la voluntad de Dios. Your conscience knows God's will la conciencia tu espíritu conoce la voluntad de dios Your knows God's will. mediante la intuición Through intuition. y rechaza todo lo que no sea voluntad de dios And it rejects everything that's not God's will. Hay cosas que tal vez tú sabes rechazar. Some that you may know Dice, to ah, no sé, no me conviene ese trabajo. Es like, el Espíritu Santo que te está hablando. The Holy si to estás you. viviendo una vida conforme a Dios, If you're a life to God, déjate guiar por eso. Let be by that. No tengas temor de eso. Don't be of that. Si estás viviendo una vida de pecado, If you're a life of sin, tal vez la voluntad de alguien más, pero no la de Dios. Todas las cosas son puras para los puros. All things are pure for those who are pure. Más para los corrompidos e incrédulos nada es puro. Sino que tanto su mente como su conciencia están mind, corrompidas. Su mente y su conciencia están corrompidas. Tenemos que buscar la pureza de Dios. So Necesitamos buscar a Dios. Siento presión en mi espalda. You know, I feel pressure here behind me. And <laughs> right, I'm going to jump a few points here to get to this next point. Cuando Jesús habla. When Jesus talks, ah, no, sus en Juan 4. if you look at John 4, Juan 4. John 4. Juan 4.34 dice Jesús le dijo a sus discípulos Mi comida es hacer la voluntad de Dios del que me envió a llevar a cabo su obra o su voluntad. Jesús le dijo a ellos Mi comida es hacer la voluntad de Dios Mi comida es hacer la voluntad de Dios mi comida es hacer la voluntad de Dios. My food is to do God's work.